Evangelio de Lucas, capítulo 15, la segunda parte del versículo 20, que vendría siendo después del primer punto seguido. Si lo tiene, lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Padre, gracias por esta tu palabra. Este alimento maravilloso que nos hace tan bien. Yo te pido, Señor, que nos hable a cada uno de nosotros y que nuestro corazón esté como aquella buena tierra. Que dé resultado de forma abundante, Padre. Gracias. Espíritu Santo, te pido que me use como un instrumento en tus manos, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Esta porción que hemos leído de la palabra corresponde a una conocida parábola, es una conocida parábola, la parábola del Hijo Pródigo. Usted más o menos conoce... La historia, cómo se desarrolla la historia, y si no la conoce, ya sabe que está en este capítulo 15 de Lucas, donde se cuentan, Jesús cuenta tres parábolas. Son todas hermosas, es una enseñanza maravillosa del Señor, la palabra que estamos compartiendo. Es maravillosa como toda. ¿Usted conoce la historia del Hijo Pródigo? son dos hermanos donde el menor pide la parte de su herencia para irse lejos dice la palabra que se fue a una provincia apartada otras traducciones dicen que se fue a otro país la idea de este hijo era vivir la vida como él quería hacerlo a su forma a su manera y sabe que este relato en su contexto en el escenario donde Jesús lo está diciendo, sabe que nos deja de ser una palabra conmovedora. Jesús está enseñándonos a través de parábola algo demasiado grande que quizás nuestra mente humana finita no alcanza a comprender. Se va el hijo menor y el hijo mayor se queda en casa. A ambos se le repartió lo que le correspondía. Esa repartición, mayoritariamente, según la ley, era para el hijo mayor. El que se va es el hijo menor. Este hijo menor se va, malgasta los bienes, lo dice la escritura, y sabe, pero... Donde Él está una vez que se le terminaron los recursos, Él se recuerda en medio de la miseria, en otro lugar lejos de casa, se recuerda que hay un lugar mejor. Ese lugar es la casa del Padre. Él comienza a ensayar un discurso para luego poner ese discurso. O ese pensamiento, esa intención, llevarla a la práctica, regresar a la casa del Padre. Parte de lo que él razona y piensa, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Tenía hambre. Es más, dice que él deseaba llenar... Su estómago de las algarrobas que le daban a los cerdos, dice, pero nadie le daba. Estaba en plena miseria, de hecho, esa actividad que él estaba realizando daba a conocer lo bajo que había caído. Él se acuerda que hay un lugar mejor. Ese lugar está al lado del padre, donde nunca debía haber salido. Regresa a casa, comprendiendo que había cometido un error comprendiendo que el hecho de haberse ido significaba no solamente un desapego hacia ese afecto a su padre, sino que también una deshonra a su padre. Él regresa reconociendo que se equivocó. Recuerde que en ese discurso que él prepara dice que a su padre le va a decir el pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él estaba consciente que se equivocó. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y regresa a casa. Y sabe que esta parábola es una de las parábolas que nos permite conocer más el corazón de Dios como un padre. Fíjese que hoy en día la familia ha sido tan quebrantada. Tanta necesidad hay al interior de las familias y gente que ha crecido con problemas en esa área, carencia. Algunos no solamente con carencia en cuanto a lo económico, sino que carencia también en cuanto a lo afectivo. Incluso en los casos más complicados, ni siquiera, ni siquiera han podido conocer a su Padre. Entonces, fíjese que cuando llegamos nosotros al Señor, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sabe qué? Una de las primeras cosas que nosotros comprendemos es que Dios es nuestro Padre. Y para muchos en eso se genera un tremendo problema. ¿Sabe por qué? Porque la imagen que tienen del Padre Natural, del Padre Biológico, no ha sido la mejor imagen. Es difícil cuando le dicen de Dios, porque la mente inmediatamente asocia Padre con el Padre que hemos conocido aquí en la Tierra. Algunos han tenido padres fabulosos, tremendos padres. Pero otros, no ha sido esa su realidad. Hay muchos casos de mujeres que uno las ve salir adelante sola con sus hijos. Nosotros lo vemos. Por ejemplo, en lo que son las escuelitas bíblicas. Vemos ejemplos de mujeres que no solamente se las buscan, sino que se las rebuscan para poder hacer ese doble rol. Pero háblele usted a alguno de esos niños de un padre. Se están criando ya con una imagen distorsionada de un padre. ¿Qué padre? Entonces imagínese que cuando se viene al Señor, se echa mano de lo que hay de lo que hay. Y para muchos se les genera un conflicto, porque algunos se han formado, han crecido con la imagen de un padre para nada tierno. Yo me recuerdo hace varios años estando en un programa de la radio, llamó una mujer, y la mujer sabe que estaba, la mujer estaba quebrantada, era una mujer adulta. ¿Sabe cuál era el problema de la mujer? La mujer dijo, mi papá nunca me dijo que me quería. Y yo le pregunté, ¿Y ¿su papá vive? Ella dijo, no. Me marcó, si me recuerdo hasta el día de hoy, una mujer grande, una mujer que ya había recorrido y quemado varias etapas de la vida, lloraba por nunca haber escuchado un te quiero de su padre, de esas historias. Hay muchas. Entonces imagínese, cuando usted y yo venimos al Señor, nos hablan de un Dios como padre, y algunos se han criado y han crecido con la imagen de un padre tirano, con la imagen de un padre castigador, donde el diálogo prácticamente no existe. Entonces la gente cree que Dios es igual. Claro. ¿Cuántos crecieron escuchando, por ejemplo, decir a sus padres. Antes más que ahora, en la casa vamos a conversar. Y no conversaban. No era para conversar. Lo que menos había era diálogo. No había una cercanía. Entonces usted llega al Señor y una de las primeras cosas que el Señor, a través del Espíritu Santo, tiene que hacer en nosotros, ¿sabe qué? Restaurar eso. Porque si la vivencia con su Padre no fue buena. Usted tiende a creer que Dios es igual. Usted tiende a tener miedo en tener una relación con Dios. Porque ¿cómo va a ser esto? Va a ser igual que mi papá. Sin embargo, en este versículo que hemos compartido y en este pasaje, usted conoce cómo es el corazón de Dios. Es tremendo esto. Podríamos estar largamente hablando de este pasaje, pero fíjese que aquí hay varias características de Dios que usted y yo debemos guardarlas en nuestro corazón. Este hijo no se portó bien, este hijo no, no, no hizo las cosas de forma correcta. Sin embargo, papá ahí lo estaba esperando. Y eso no es todo, porque fíjese. Que la Biblia dice claramente, leámoslo, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Todavía no llegaba el hijo, pero venía en camino, a casa. Esto sabe que nos señala que Dios lo estaba esperando. Este padre en esta parábola representa a Dios. En esto, ¿saben lo que estamos viendo? Esto es una imagen de lo que es una conversión. La Biblia dice arrepentidos y convertidos son dos cosas diferentes. La conversión es venir ahora de frente a Dios, es volverse a Dios, eso es convertirse. Y este hijo se convierte. ¿Por qué? Porque reconoce su error, se arrepiente y vuelve. Y ahí estaba su padre esperándolo. Estaba papá esperándolo. Primera cosa que conmueve ver que el padre estaba ahí. Este padre estaba aguardando el regreso de su hijo. Dice la Biblia. Y fue movido a misericordia. Y acá hay otra frase tremenda. ¿Sabe qué? Dice, y corrió. Y corrió. ¿Sabe? Para una sociedad materialista le haría muy bien empaparnos de este amor de Dios. Que Dios no estaba, que este Padre no estaba esperando que regresara el Hijo para decirle qué hiciste con lo que te pasamos, con lo que te pasé. No, no. ¿Sabe? Una de las primeras cosas que recibe este hijo es lo que usted y yo también recibimos de Dios. Es amor. Amor. La Biblia dice que corrió. Esto yo le aseguro. Para quienes están escuchando esta enseñanza de Jesús, descritos en los primeros versículos de este capítulo 15. Esto los dejó a ellos fuera de circuito. ¿Cómo puede ser posible después de lo que hizo este hijo? ¿Cómo puede ser posible que ahora este padre lo esté esperando? Y no solamente eso, sino que sea movido a misericordia. Y no solamente eso, sino que corra. Es que Dios sabe la importancia que usted y yo, incluso las personas que nos están escuchando, a través de la radio, y que no han llegado al Señor, Dios sabe la importancia que ellos tienen para Él y cuánto Dios los ama. Son importantes para Dios. Y Dios estuvo dispuesto a correr. La única parte en la Biblia donde usted va a encontrar esta imagen de Dios corriendo es aquí. Es que Dios fue capaz de correr por usted. Dios como Padre fue capaz de correr por mí. Fue capaz de correr. Es más, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores. Esa era nuestra condición. ¿Y sabe lo que sigue diciendo? Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que aquí mérito ninguno. Méritos no teníamos. Esto no es meritorio. Si este hijo tampoco lo merecía, este hijo no fue a buscar mejores oportunidades para el padre. Este hijo no fue a buscar algún beneficio para el padre. Se fue. Deshonró a su padre. Se desentendió de su padre. Le dio la espalda a su padre. Sin embargo, ahí estaba, papá, esperándolo. Es que sabe que no hay mejor padre que Dios. Y yo quiero decirle que no importa la edad que usted tenga, aunque sea abuelo, abuela, aunque ya sea papá, mamá, no importa la edad que usted tenga. Si usted tiene conflictos con lo que es la paternidad de Dios, hoy Dios está dispuesto a abrazarnos, a sanar nuestro corazón, para que nos relacionemos con Él de una forma como un hijo se relaciona con su padre. Yo sé que para algunos es difícil esto, le ha producido un quiebre. ¿De qué me están hablando? Hay un temor a Dios, no ese temor bíblico, sino que un temor de miedo. Porque se criaron, crecieron en esa realidad. Hay muchos casos de eso. Pero este es Dios. Ese es el corazón de Dios. El mejor padre que existe. Y yo le decía, la Biblia dice: Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, dice la palabra. Y cuando, ¿sabe? Cuando veo esto en las Sagradas Escrituras, me acuerdo de lo que hizo Jesucristo. La Biblia dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Se hizo uno de nosotros. Se hizo uno de nosotros. Caminó entre nosotros. Conversábamos el otro día con una hermana. Y yo le decía, ¿sabes cómo usted ve a Cristo? Y ella me decía, yo veo a, a Jesús compartiendo con, con personas que otros quizás no lo hubiesen hecho. Usted ve a Jesús sanando enfermos en la calle. Usted ve a Jesús escuchando a personas que para un segmento como los fariseos, los escribas, eran reprobados. Ahí estaba Jesús. Jesús se hizo uno de nosotros. Él se humilló a sí mismo. Imagínense. Entonces ahí también es que queda tan bien esa expresión y corrió. Porque Jesús no tenía necesidad en venir acá. Jesús no tenía necesidad en venir acá a pasar lo que tuvo que pasar. Si lo queremos ver por su condición, los que tenían esa necesidad éramos nosotros. Que nosotros estábamos lejos de Dios. Que nosotros éramos los que nos habíamos ido de la casa. La Biblia dice que todos nos descarriamos, dice el profeta Isaías. Nosotros éramos los que estaban en necesidad. Nosotros somos los que sin Dios no somos nada. Pero ese es el amor de Dios. Así tal cual, como le dijo Jesucristo a Nicodemo cuando Nicodemo va de noche. ¿Se recuerda que lo vimos? Y viene Nicodemo, ese hombre principal entre los judíos, de los fariseos, y le dice, rabí, sabemos que vienes de Dios. Y va de noche, porque las obras que tú haces, nadie más las puede hacer a menos que Dios esté con él. Y Jesús le da ese maravilloso discurso, ese maravilloso sermón que contiene uno de los versículos más conocidos de las Sagradas Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del Padre. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así dice. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces lo que se espera de un corazón, de una vida que le ha sido derramado amor, es que ese amor fluya a los demás. Pero usted no puede dar lo que usted no tiene. Si hay temas en su vida pendientes, yo sé que hay padres, madres que me están escuchando. Que en silencio incluso a veces lloran porque el trato que le están dando a sus hijos no es el trato que le quieren dar. Ellos dicen, tengo que cambiar. No es justo que haga con ellos lo mismo que hicieron conmigo. No puede haber cambio. Mientras no haya este encuentro, este regreso a la casa del Padre. No puede haber expresión de un verdadero amor si no permitimos que Dios sane el corazón y que nos encontremos con Dios. Hay muchos que hoy día necesitan con urgencia. ¿Sabe qué? Echarse, perdón el término, pero echarse en los brazos de papá Dios. Dejar tantos prejuicios e ideas que a veces no fueron traspasadas por por hermanos que lamentablemente poco Pudieron estudiar la escritura y simplemente echarse en los brazos de papá y dejar que los brazos de Dios nos abracen. A mí me conmueve y veo frecuentemente, especialmente a los más pequeños, cómo se quedan dormidos en los brazos de sus padres. No están preocupados por el precio de, de la gasolina. No están preocupados por la crisis financiera. No están preocupados por el precio del dólar. Porque está, está papá. Está mamá. Ellos no están preocupados si mañana qué se va a hacer de comida. ¿Sabe por qué? Porque está papá ahí. ¿Y usted lo ha visto? Se quedan dormidos ahí. Y donde sea, se duermen en los brazos de papá. Se duermen en los brazos de mamá. ¿Sabe qué? Eso también tiene que enseñarnos a nosotros a rendir nuestra vida en los brazos de Dios y descansar en el Señor. Dios sabe que tenemos necesidades. Lo dice su palabra. Por nada estéis afanosos. Pero esto es una experiencia personal. No sirve que otro lo esté viviendo. Es necesario que usted y yo lo experimentemos, lo vivamos. Experimentemos este amor de Dios. De este Padre que vio a su Hijo de lejos, que fue movido a misericordia. Dice la Biblia que corrió y eso no es todo. Dice y se echó sobre su cuello y le besó. Este Padre estaba esperando a este Hijo. Que este hijo regresara a casa. ¿Sabes? Es que no alcanzamos a dimensionar nosotros. El amor de Dios para nosotros. No alcanza esta mente finita a comprender a un Dios infinito. La Biblia dice que Dios es amor. Sigamos en el rato bíblico. Y dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. No alcanzó ni siquiera a terminar el discurso este Hijo. Era más largo, si usted se fija, este discurso era más largo, no alcanzó a terminarlo, porque el versículo 22 comienza con un pero maravilloso. Pero el Padre. Dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Esto no se lo imaginaba este hijo, no. Ni siquiera alcanza a terminar su discurso cuando el Padre manda a vestirlo. Y no con cualquier vestido. El mejor vestido y vestidle. Dice, y poned un anillo en su mano. Eso significa, ¿sabe qué? Que Él vuelve a recuperar el lugar que tenía. El anillo que simboliza. Autoridad que simboliza compromiso vuelve a ocupar el lugar, ¿sabes? Y calzado en sus pies. Acá hay un tremendo símbolo. ¿Sabes lo que significa esto? Este hijo que venía dispuesto a convertirse en un jornalero. Eso fue lo que él dijo. Le diré a mi padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahí estaba papá esperándolo, con los brazos abiertos, aguardando el regreso. Le pone vestido nuevo, le pone anillo en su dedo y le pone también calzado a sus pies. Eso es símbolo de libertad. Porque los esclavos no usaban calzado. Los jornaleros no usaban calzado. Le pone calzado, eres libre. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Necesitamos nosotros, necesitamos nosotros y muchos de los que nos están escuchando. Dejar de ver a Dios como religión y tener ese encuentro personal con el Padre. Correr a los brazos del Padre. Los brazos del Padre están abiertos. Si miren lo que hace este Padre. Lo viste, lo calza, le pone anillo. Primero le da amor. Corre. Se echa sobre su cuello, le da un beso. Y lo vuelve a tratar como hijo. Lo vuelve a tratar como hijo. Y organiza una fiesta. Manda matar el becerro gordo. Y organiza una fiesta. Dice, y hagamos fiesta. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio en sí son esas buenas noticias. Buenas noticias. Y sigue diciendo la escritura, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El amor del Padre, el amor de Dios. Yo le pregunto, ¿se siente usted amado, amada por Dios? ¿Puede usted tener una relación natural, entre comillas? Porque es una relación espiritual, pero puede tener usted una relación natural, relacionarse con Dios, así como un padre se relaciona con su hijo y un hijo se relaciona con su padre. ¿Puede usted correr a los brazos de papá para buscar auxilio, ayuda, para buscar cobertura los brazos de dios están abiertos para sanar toda herida los brazos de dios están abiertos para restaurar el corazón sabe es bueno el señor hay mucha gente que está sufriendo y preguntándose el por qué de ciertas cosas ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no podía ser de otra forma? El Señor es poderoso para sanar, para restaurar, para cambiar. Lo que no puede hacer un psicólogo, un psiquiatra, de llegar a lo más profundo del corazón, el Señor lo puede hacer para sanar toda herida. El Señor lo puede hacer para que usted deje de tener esa intranquilidad, esa angustia en su corazón y correr a los brazos de papá. Aquí estoy, Señor. Conocer al mejor Padre del mundo. En una oportunidad Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios es el mejor Padre. Y es tan evidente su amor que usted sin amarle y yo sin amarle a Él, Dios ya había demostrado que Él nos amaba y nos ama. Yo quiero invitarle a que hoy mismo... Usted le permita y le abra la puerta de su corazón al Señor. No importa que lleve años sirviendo a Dios, no importa. Tenemos hermanos, hermanas que a veces llevan años sirviendo al Señor, pero en su corazón cargan angustia, en su corazón cargan dolor, en su corazón hay heridas abiertas por situaciones especialmente familiares que se dieron de cierta forma que les marcó la vida para siempre. Dios conoce todas las cosas y para el Señor no hay imposible. Hoy mismo el Señor es poderoso para sanar toda herida del corazón. Lo que probablemente usted no le ha dicho a nadie, lo que nadie sabe, usted nomás lo sabe y Dios, Dios es poderoso para sanar ese corazón y permitirle... Para que usted a partir de hoy mismo tenga ese calzado y sea libre, sea libre de esa atadura, sea libre de esas raíces de amargura, sea libre de esas carencias y permita echarse, permítase usted echarse en los brazos de Dios como un padre. Siéntase amado, amada por el Señor. ¿Sabe y quiero terminar? Porque un día, hablando con un hermano, un tremendo hombre de Dios, el Señor lo usa grandemente. Y el Señor le ha dado varios dones. Sabíamos en el vehículo con este hermano. Y yo me atreví a preguntarle a este hermano, hermano, ¿qué ve en mí? Es un tremendo hombre, un tremendo siervo de Dios, tremendo, humilde. El Señor lo usa grandemente. ¿Sabes? Me atreví. Y este varón me dijo: ¿Sabe? Hay una palabra que cambió su vida. Sin haberle dicho nada yo. Hay una palabra, dice, que cambió su vida. Esta palabra marcó mi vida en un antes y un después. ¿Sabe? Porque. Mientras no nos ilumine el Señor, vivimos en oscuridad. Mientras no descubrimos a través de la palabra quiénes somos, vivimos en tiniebla. Necesitamos relacionarnos con Dios con naturalidad. Necesitamos relacionarnos con Dios como un hijo, como usted ve, como un hijo se relaciona con su padre. Él ya mostró su amor para con nosotros, lo mostró. Y lo mostró hoy día, lo mostró en su hogar, mostró Dios su amor. Y lo sigue mostrando Dios su amor en este momento, hablándonos a nosotros. Porque sabe, nosotros también hoy necesitamos llevar ese amor a una sociedad que carece de este verdadero amor de Dios. Por eso que si usted y yo nos encontramos con Dios, recibimos ese abrazo, sin prejuicio, sin idea, porque vuelvo a decir, a muchos le marcó la infancia lo que vivieron. Entonces como que desconfían dejarse amar por su padre. Pero Dios es bueno. Dios no falla. Y sabe, si sus padres terrenales le amaron, Dios le ama mucho más. El amor de Dios es más grande. Reciba hoy, y corra y venga hoy a los brazos del Señor. Ahí donde usted está. Ya sea en este lugar, los que estamos aquí, o los que están escuchando la radio en su casa, en el trabajo, quienes están en el internet, donde quiera que estén. Ahí mismo usted puede decirle al Señor, Señor, quiero conocerte como mi Padre. Señor, quiero experimentar eso que dice. Tu palabra, ese amor tan grande, yo lo quiero vivir, lo quiero experimentar. Yo creo esto, Padre, pero yo lo quiero vivir. Porque tú sabes cómo ha sido mi vida. Tú sabes cómo fue mi infancia. Tú sabes, Señor, cómo yo crecí. Pero quiero, Señor, hoy día darte la libertad para que tú, Señor, trabajes en mi vida, en mi corazón, para que yo pueda experimentar ese amor que dice tu palabra. Oramos al Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor porque tu palabra, Señor, transporta vida. Cuánta gente, Señor, que hoy día está sufriendo. Cuánta gente, Señor, que se formó en hogares donde lo más escaso era el amor. Cuánta gente, Señor, con la imagen de un Padre quebrantado y hoy día necesitan conocer al mejor Padre del mundo. No hay nadie mejor que tú. Por eso, Señor, en esta hora, yo quiero rogarte, Espíritu Santo, por favor, Señor, que en esta hora, Señor, tú puedas estar tocando. Esos corazones, Señor, que hoy día incluso parecen corazones de piedra. Han sido tan dañados, Señor, que creen que ya no van a recibir nada diferente que regaños, que violencia, que agresividad, Padre, en esta hora. Ese bálsamo tuyo, ese bálsamo sanador, ese bálsamo Señor que restaura, Señor que nos cambia, que nos transforma, Señor pueda comenzar a recorrer, Señor, esos corazones y sanar Padre Santo, que este día, Señor, para muchos sea el día del regreso a los brazos de papá. Señor, qué tremendo es darnos cuenta. Como dice esta escritura, que este Padre corrió. Es que no solamente, Señor, tú estuviste dispuesto a correr, sino que estuviste dispuesto a entregar a Jesucristo por rescate, Señor, en nosotros. Esa es una muestra grande, Señor, de tu amor. Padre, cuánta gente, Señor, tiene esa carencia. Cuántos incluso hermanos y hermanas en la fe necesitan con urgencia hoy Señor recibir ese abrazo Señor yo oro por aquello oro por restauración oro por vida oro por sanidad oro Señor para que nuestros corazones sean inundados Señor de tu amor es que si eso ocurre, será tanto el amor, Señor, que habrá en nuestros corazones, que será imposible contenerlo y llegará, Señor, a otras personas, llegará al resto de nuestra familia, incluso llegará hasta aquellas personas que no nos hicieron bien sino que nos hicieron mal, pero tu amor transformará nuestro corazón y dejaremos de ver las cosas de forma humana y comenzaremos a ver las cosas como tú las ves. Tú quieres, Señor, que ese caudal de amor que está reflejado en la persona de Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, que se humilló a sí mismo, fluya también hoy a través de nosotros tu pueblo, tu iglesia, a un mundo tan necesitado. Padre amado, en el nombre de Jesús, oro por esos adolescentes, Señor, que están escuchando a través de la radio y que no se sienten importantes para sus padres, se sienten inútiles. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, reprendemos el espíritu de suicidio en el nombre de Jesús, Señor, y esos jóvenes, esas señoritas que hoy día están sufriendo de eso del bullying que se ha denominado hoy, se puedan encontrar con los brazos de este Padre para que sus vidas sean inundadas de amor y en ti encuentren propósito. Gracias, glorioso Espíritu Santo. En tus manos dejamos esta palabra porque sabemos que no volverá vacía. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias Señor, gracias Dios.